Además, allí se formó el huevo de la serpiente del actual Comodoro Py. Ahí juntó a esos cuatro o cinco apellidos que después, con pincha de fiscal, terminaron siendo los principales verdugos de la justicia, porque ingresaron o consolidaron su vieja posición en el Poder Judicial para matar la justicia. Y siempre hay que recordar que eso nació en el poder político del Boca, que se fue cimentando desde finales de la década del 90 de la mano de Mauricio Macri. Ya que mencionas lo de Comodoro Py, hay que señalar que se viene otra batalla en AFA. Esto va de paso, entre paréntesis. Es más tema de Sergio Altieri, que después seguramente puedo hacer un capítulo sobre esto, el negro Altieri. Porque en AFA parece ser que Angelici tiene una representación personal, es vicepresidente, en realidad manda más, pero como cargo propio es de Angelici, no es de Boca, por lo tanto, ahí vamos a tener una pulseada, porque este individuo, al irse de la AFA, también se queda huérfano del poder visible. Claro. El otro poder lo seguirá ejerciendo en la relación que tiene desde servicios, jueces, etcétera. Vamos a ver hasta qué punto, eso se irá sabiendo con el tiempo. Pero queda afuera de la parte visible de su poder, que cuando te ven poderoso, como sucede con los mafiosos, te ven respetable, aunque la palabra vaya entre comillas. Sí, es el poder que genera el miedo, y mucho más poder todavía cuando ese miedo se convierte en terror. En realidad es la única forma, el único manual de estilo que conocen, porque saben perfectamente que ninguno de sus planes, que siempre son inconfesables, logran enamorar mayorías. Ahora, de la mano del miedo, los tipos aleccionan, domestican y así gobiernan, Víctor Hugo. Han sido muy canallas. Muy canallas. La nota de Sacomano alude a esa palabra, y no solamente para quienes gobiernan, sino para algunos de sus seguidores, tipos del cine, personajes del periodismo, etcétera. Es una muy buena nota, ya por las 11:30, si se puede, me va a dar gusto compartir con ustedes. Pero usa ese término, y justamente hablando de canalla, hoy hay una invitación de los trabajadores que la gestión de Lombardi tuvieron que soportarlo en los medios públicos, y a las 5 de la tarde, algo así, en el playón, sí, a las 5 de la tarde, del Centro Cultural Kirchner, va a haber una movida que se llama Te invitamos al despido de Hernán Lombardi, de canalla Lombardi. La gente de Satsai seguramente va a estar allí, la que lo padeció más directamente, y que es la de Telam. Muchos de los trabajadores que se quedaron sin su actividad tan amada, tan querida, en el periodismo, por culpa de un personaje que posiblemente sea el canalla más despreciable de todos. Uh-huh. Pero yo creo que la idea de canallismo le cabe, le corresponde, le va a muchísima, pero muchísima gente de este gobierno, por no decir a todos, Gustavo. Sí, se va no solamente un grupo de hombres que han sido los gerentes, los que se encargaron de la aplicación de la miseria estructurada, planificada, se va también un modelo, y este es el dato más preciso. Se va después de haber operado en la República Argentina 3 veces en 43 años, pero se va un modelo, dejándote una herencia maldita, que es la de siempre: deuda externa, desempleo, hambre, marginalidad, la muerte de la industria nacional. Pero se va un modelo, Víctor Hugo, y habrá que apuntarle al no regreso del modelo, sabiendo perfectamente que ya estarán buscando gerentes de reemplazo. El problema es el modelo. Los apellidos también, sí, por supuesto, pero el problema más grande es el modelo. Sin ningún tipo de dudas. Hay que decir que Lombardi es el más visible de los chantas, de los tipos que se llevaron todo por delante, de los más notables mentirosos. Dicen que se va a hacer cargo de cultura en la ciudad, que es donde empezó, como una manera de tenerlo siempre al servicio, porque es un tipo que ha sido capaz de cualquier cosa. Yo no conozco nadie que, teniendo una relativa buena imagen, una buena relación, se haya convertido en una especie de estúpido que le ha hecho mucho daño a la gente. Vos con la estupidez podés, qué sé yo, guardártela para tu casa, pero cuando eso daña la vida, el trabajo, los sueños de familias enteras, teniéndolo siempre amenazado, a la defensiva, sin cobrar en muchos casos, como ha sucedido
el de Telam y todo lo demás que ocurrió con los medios públicos, la forma en que despidieron gente de Radio Nacional, todo lo que hubo en materia de televisión, de Pacapaca, todo lo conocido, el destrozo que ha hecho es muy grande, pero no nos olvidemos que también destrozaron la justicia, y ahí el gran canalla se llama Garabano. Han llevado todo por delante, lo que es república, lo que es democracia, han acabado con muchos de los aspectos fundamentales que hay para la vida de un país. Y todo esto, al mismo tiempo, si fuera posible, hay que intentar recuperarlo desde los próximos días. Sí. Mira, ahí, en el caso de Lombardi, me parece que hay que puntualizar lo siguiente. Porque él es un sobreviviente de los 39 cadáveres de la Alianza, repuesto por el macrismo en la función pública, que ahora al tipo se lo mimetice en el paisaje de la reta, implica lo mismo, es irte sin memoria, sin verdad y sin justicia. No pagas nada porque no hay balance, no pagas nada porque la prensa oficialista no expone quién sos, no dice qué hiciste. Pero cuando vos sos sobreviviente de la Alianza, megacanje, blindaje, descuento del 13% a jubilados y estatales, desempleo de cercano al 25%, miseria del 53% por abajo de la línea de pobreza, y sin embargo te volvés a colgar una medalla siendo funcionario nuevamente como si nada hubiera pasado, pero fundamentalmente 39 cadáveres que no tienen ni culpas ni culpables, eso es posible porque no hay balance, porque no hay memoria, verdad y justicia en esos medios que manejan más del 90% del parque mediático. Es la única forma, Víctor Hugo. Trump empezó esta lucha con China que continúa, el mundo financiaba los mercados emergentes, Argentina es parte del mercado emergente, y un día para el otro dijo no financió más. 107.000 en el 2017 pasamos a 7.000 para todos los países que necesitaban pedir prestado en el mundo emergente. Nosotros solo necesitábamos 30.000 y pum, ahí bueno, dijimos, bueno, fuimos. Macri te está diciendo que solamente él podía sobrevivir con financiamiento externo. El dato es fundamental, porque se encargó de matar la economía real apenas llegó. Apertura indiscriminada de importaciones, mató el consumo, mató el mercado interno y se acabó. No había más economía real. Vivís con respirador artificial, o sea, deuda externa. Y ahí lo está diciendo. Se vino la crisis cuando se cayó el financiamiento internacional. O sea, fuimos un gobierno que desde que llegó al poder se endeudó, pasó la gorra, vivió de la limosna internacional y cuando se acabó la dádiva, se acabó. A ellos que no les gustan, Víctor Hugo, la palabra subsidio, fueron subsidiados todo el tiempo por el contexto internacional que geopolíticamente necesitaba derecha en la Argentina. ¿Cuántas veces nos preguntamos, Gustavo Campana, en tiempos en que poco y nada se hablaba de la deuda, si este era el mérito que podían esgrimir estos economistas que presumen haberse recibido en Harvard, en Cambridge y en tantos lugares donde te ponen el nombre por delante y ya marche, tiene un puesto, sí. Acomódese a la vida como si esto te convirtiese en un genio y no en un tipo que tuvo la oportunidad en esos colegios pagos de hacer un recorrido, pero no necesariamente en esos lugares te dan talento, te dan capacidad de gobierno y sobre todo conducta. Lo que te dan es el mecanismo de saber funcionamientos fríos de la economía, pero esa economía nunca se corresponde con la de la gente. ¿Qué sentido tiene llegar al gobierno, ser votado, ser ungido, hacer una fiesta y al otro día empezar a pedir? El primer préstamo, si mal no recuerdo, fue de 8.000 millones de dólares, una cosa así. Vos salís a pedir dinero por el mundo. Hay que recordar además que este gobierno terminó de ser gobierno a los 2 años cuando tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional porque ya los prestadores, los buitres internacionales, los usureros internacionales ya no le prestaban dinero porque empezaron a desconfiar que no lo iba a poder pagar. ¿Pero qué mérito tenía Gustavo ser gobernante nada más que para pasar la gorra? Era lo único que hacían. Mirá, hoy casi toda la prensa oficialista está poniendo el acento en un dato, la emisión monetaria. No pueden con su naturaleza, ¿eh? No asumió Alberto, no hacen ningún balance negativo de la economía de Macri y lo que dicen es, ojalá que Alberto acomode el frente externo, pero para volver a los mercados, volver a tomar deuda,
La emisión monetaria está presente en la transición, dice el editorial de La Nación, que está pidiendo medidas correctivas, que está pidiendo que el gasto público, que es en pesos, sea bancado por dólares que tomemos como deuda. El futuro atado a la máquina de fabricar plata, dice La Nación en la sección Economía. Privados advierten riesgos por mayor emisión monetaria, dice Ámbito. Están pidiendo que vuelva la deuda, que acomodes el asunto, que saques la heladera del living, que vuelvas a poner la casa en orden, y después a pedir deuda. No pueden con su naturaleza, a pesar de que estos 4 años mató a todos los estamentos, a todos los renglones de la economía argentina. Generalmente, 2 de cada 3 dólares que nosotros tomamos de deuda fue para pagar deuda del dólar anterior. Y el otro dólar que tomamos fue para pagar esto que aprueba no el gobierno nacional, aprueba el Congreso de la Nación, que es un presupuesto. Y si el Congreso decide aprobar un presupuesto en el cual los gastos son mayores que los ingresos, tenés un déficit. Entonces, o tenés mucha más inflación, o tomar deuda. Eso fue lo que hicimos, tomar deuda para ir pagando esos gastos. Están haciendo el antibalance. Cadena, plaza, solicitada de 3 o 4 páginas en todos los diarios y una suerte de documental, que es lo que estamos escuchando, para hacer, insisto, el antibalance. Entre otras cosas, esa solicitada que pinta prolija te dice que te están dejando 43.000 millones de dólares de reserva. Disponibles son menos de 10.000. El resto es toda deuda. Te dejan un banco central destrozado, quebrado, desfinanciado. Te dicen que el gasto, nunca van a hablar de inversión social, bajó y se clavan una medalla porque esto fue así. Implica desfinanciar, desamparar, desnudar la situación social de millones de hambreados y marginados. Dicen que se recuperó el crédito hipotecario y que ANSES dio casi 12.000 millones de pesos de crédito. Locuras que tienen que ver con una realidad ficcional en el marco del ordenamiento supuesto de la economía, que no llegaron a tiempo, dice la misma solicitada. Se van negando el balance, negando memoria, verdad y justicia. Vamos a elegir un camino donde, por lo menos de entrada, vamos a tener más dificultades de las que veníamos teniendo. Ojalá el gobierno que va a asumir encuentre el camino que nos lleve a ese lugar que todos queremos, ¿no? Que es crecer, progresar, en libertad. Pero bueno, creo que si volvemos a querer reivindicar banderas del pasado, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Esa Argentina ya repitió materias, frustraciones. Lo que a mí respecta, voy a hacer el máximo esfuerzo para que seamos una oposición constructiva, inteligente, responsable. Pero no creo que nada de lo que hemos hecho en el pasado nos vaya a servir para los desafíos que tenemos a futuro, ¿no? Un meme de esos así llamados en las redes sociales que me mandaron al celular de mi esposa, muy gracioso, en el que aparece Macri dentro de un chaleco de fuerza, abrazado por 2 tipos, mientras dice hemos bajado la pobreza, hemos bajado la inflación y cosas por el estilo, y lo llevan en el borde de la locura. Y a mí, al mismo tiempo que gracioso, me pareció reflejar con eso lo que es Macri. Es un tipo que dice cualquier cosa, porque como tiene ese apañamiento de los medios de comunicación que llamamos dominantes y que son directamente mafiosos, para no dejarlo como medios dominantes, vamos a decir Clarín y Nación, la gente no compra en el kiosco medios dominantes, todo lo que dice el medio dominante nada más, están quedándose a mitad de camino. Pero solo con esa protección, ese blindaje, un hombre se puede permitir decir tanto disparate. Deja al país hundido en la pobreza mayor, posiblemente del 2002, 2003 para acá, y cuando vengan los números del último trimestre, es factible que haya alcanzado aquellos niveles de pobreza. En un tiempo en el que, además, se alcanzan esos niveles de pobreza después de haber estado mucho mejor, tanto en la pobreza, que nunca será extirpada en el capitalismo, por supuesto, hablo de la pobreza estructural, pero sí de la pobreza que era posible estancar
ponerle el pie en el pecho y detenerlo un poco, uh-huh. Indique, por lo menos, que la pobreza que se había contenido hasta el 2015, de una manera que el CESO hablaba del 19 o el 16, el CEPA hablaba del 16 o el 19, y eso fue así, el Banco Mundial observaba cómo se duplicaba la clase media, hasta que apareció la gente de la UCA, que siempre juega con intencionalidad política. A mí no se me escapa que esto último que le hicieron a Macri también tiene intencionalidad política, el número que sacaron el día del discurso de Macri. Alguna deuda tendrán entre ellos, que son viejos carcamanes de la derecha, y que seguramente tienen formas de disconformidad que hicieron que supiésemos la pobreza, según UCA, que por los cálculos que ha ido estableciendo, uno presume que todavía podría ser mayor. Entonces se va con esa pobreza, con esta inflación, con este nivel de salario, con este desamparo para los jubilados, con esta deuda brutal, y el tipo se permite decir que vamos a estar peor por elegir a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Es enloquecedor al mismo tiempo, Gustavo. Víctor Hugo, en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Cuando este tipo dice que él es el futuro y que no hay que volver al pasado, hay que recordarle que su neoliberalismo, que por momentos es fascismo puro, fue armado con los peores retazos del pasado de la historia política argentina. Por momentos fueron la última dictadura, por momentos fueron el menemismo, por momentos el odio revanchista de la década del 50, por momentos fueron la patria agroexportadora de la séptima economía del mundo con un pueblo muerto de hambre de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Intentaron con el voto electrónico ser la década infame con fraude patriótico. Son lo peor del pasado. Ahora, yo tengo que ir a buscar ahí industria nacional, distribución del ingreso, soberanía, porque en el pasado también el campo nacional y popular tiene guardados los mejores momentos de nuestra historia. Y será recuperando ese perfil que volveremos a ser lo soñado. Entonces, en el pasado, no cabe ninguna duda, lo mejor, herederos nosotros de las mejores tradiciones políticas, sociales, culturales, económicas, de hombres y mujeres que soñaron esencialmente con independencia económica y soberanía política. Algunas palabras regresan al diccionario político y económico después de haber estado guardada bajo siete llaves durante 4 años. Y seguramente, dentro de más o menos 24 horas exactas, otro presidente de la nación volverá a jurar por la patria. Otro presidente de la nación recuperará la palabra industria nacional. Hoy, en la mayoría de los medios económicos, como si nada hubiera sucedido en los últimos 4 años, como si nada hubieran defendido en los últimos 4 años, resulta que ahora dicen los bancos ya preparan las líneas de crédito blanda para las pymes. Ahora se acordaron de que las pymes son sustitución de importaciones, son el 70% de la mano de obra, son el 43, el 44% del Producto Bruto Interno, pero estuvieron durante 4 años con otras banderas. Ahora aparecen un montón de economistas ortodoxos alentando el consumo, cuando durante 4 años mataron el consumo, volvieron a poner arriba del escenario la patria rentística financiera y se hicieron cargo de la muerte de la economía real. Algunas cosas van a cambiar a partir de mañana, otras, Víctor Hugo, simbólicas, solo simbólicas, ya cambiaron ahora, porque ver la foto de la plaza sin la reja, la verdad es que por lo menos a mí me llena de alegría, es volver algunas cosas simbólicas, solo simbólicas, pero la reja ya no está. Hoy podría decirse que ya termina todo, con el acto dedicado a Hernán Lombardi. A nosotros nos toca de cerca Lombardi, porque ha hecho mucho daño a miles de colegas, porque ha mentido sobre muchos conocidos colegas que fueron estigmatizados, perseguidos, muchas veces insultados, por culpa de este individuo que hizo de la estupidez un estilo y del canallismo una conducta. Hoy los trabajadores a las 5 de la tarde, a ver si el calor no los achica, va a haber como 33 grados, ¿sí? ¿Qué pasa? Por el calor o por el frío, no debemos dejar de estar en aquellos sitios donde además, con una cierta alegría, vamos a despedir a este individuo
al que nosotros, quien les habla, se ha permitido llamar canalla, porque es un canalla, porque dañó la existencia de personas que nunca le habían hecho mal y que nunca le hicieron mal a nadie, salvo hablar periodísticamente bien, mal o regular. Es todo lo que podría decirse de las personas que persiguió Lombardi, haciendo creer que ganaban fortuna cuando ganaban el dinero más decente que hubiese en el mercado, haciendo pensar privilegiados de los tiempos del kirchnerismo, dando a entender o directamente hablando de cifras estrafalarias, mentiras, que después en el ánimo de esa gente que vimos en la plaza el sábado, capaces de cualquier cosa, si filmados se comportan así, imaginen ustedes lo que será cuando quedan sin esa posibilidad de ser descubiertos por una cámara. Gente verdaderamente horrible, que se corresponde con la mentalidad y con el espíritu de estos verdaderos monstruos, canallas, que han gobernado la República Argentina durante este tiempo. Pero el que más se ha destacado para nosotros es Lombardi. Nunca, nunca se podrá olvidar lo que hizo contra el honor, la calidad de vida de personas de enorme valor dentro del periodismo. Pero con Lombardi también tienen que ir como un atado de eso, de una verdura que de perejiles, que se da en algún puesto de los que tienen que regalar verdura en la Argentina porque no todos la pueden comprar. Como si fuera un atado con Lombardi, con un nabo en el medio, en el lugar de perejiles tendrían que ir en ese ramillete todos los periodistas y medios de comunicación, todos los que le dieron voz sabiendo lo que este tipo era, lo que este tipo le estaba haciendo a los colegas. Lo trataron hasta con respeto, con consideración, le tiraron centros, le hicieron todo tipo de preguntas que le permitían, con esa voz insoportable y ese discurso menor, intolerable por su mediocridad, igualmente dañar a tanta gente. Y lo estaba haciendo con la complicidad de muchos periodistas. Algunos estarán escuchando quizás. Muchachos, pensemos que con un canalla el comportamiento no puede ser otro que el de tener, aunque sea alguna repregunta a mano, si no hay más remedio que entrevistarlo, porque el canal tiene la pauta que determina que hay que entrevistarlo, porque los tipos lo hacen así. Algo hay que hacer para desmarcarse de los intereses empresariales y para no ser, a veces, al lado de semejante canalla, un canallita más.